¿Qué tal, amigos de Mix Valle? Bienvenidos a Aterro en Corto, donde cada lunes estaremos, pues, compartiendo nuestras experiencias más cercanas con el más allá. A mi siniestra tengo, pues, vuelvo a tener el placer de tener de invitada a una chica que le está pegando bastante en el tema de lo que son las radiodifusoras. Estás en Radio Jico, ahorita así andas es. Con Radio Picardía. Así es, también. Y estás pegándola bastante bien. De hecho, hace poquito te vi con Famosos, te vi que andabas en alfombras rojas y andas pegándole bastante bien. Entonces, efectivamente. Te presento a Andy Vázquez. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, mucho gusto. Sobre todo, pues, gracias de nueva cuenta aquí a Radio Mix por la invitación. Mi querido Mahoma, mi querido Alexis, que por cierto, los quiero felicitar antes de todo por su tercer aniversario, que es... De verdad que vi que estuvieron con bombo y platillo, que gracias al productor que no me invitó, pero muchísimas gracias. Es que la tenía que bufar, ¿sí o no, mi querido Alexis? Chin. Gracias. Pero bien contenta de estar aquí contigo, mi querido Mahoma. Nada, muchas gracias. Y pues, en la silla maldita, Padre Santo, tenemos Dios. Pues, a una persona que en la mayoría de los programas de Radio Jico está tras bambalinas, pero ella de repente también tiene su programa que se llama La Hora de Luchita. Le sabe a lo que es el community manager, anda también en la parte de los medios y pues anda también haciendo y pegándole bastante duro allá en Radio Jico. Les presento con ustedes a Luz Reyes. ¿Cómo estás, Luz? Hola, Mongo, muchas gracias. No, gracias por invitarme. La verdad, pues aquí ahora estamos echando chismecitos, pero venimos a espantar a la gente. Chismecito rico, como tiene que ser. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué es lo que dos conductoras de radio nos tienen que contar en esta noche. Entonces, amigos, ya saben, no le cambien y vámonos a unos pequeños comerciales y regresamos acá en Terror en Corto por Radio Mix Valle. No le cambien. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumay RD y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás solo aquí por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Hola amigos, pues un saludo cordial de parte de su amigo Ricardo Bogart. Los invito a que nos acompañen todos los martes a partir de las 19 horas en este espacio llamado Contacto Sonidero. Síguenos a través de la magia de la tecnología, a través de la radio de Valle de Chalco, Radio Mix Valle 32.1. Hola, hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Relic y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. ¡Que viva México! Y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. La mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí. En Radio Mix Valle. Hola, yo soy La Chuchis y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 9 de la noche por Radio Mix Valle. Fiesta en la radio, porque no solo la fiesta son los fines de semana, sino también los martes. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer.
Mayor información al 55 5705 5802, lada sin costo 800 561 3368. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos 32.1. Si eres músico. Del otro, imagínate uno diario. Híjole, no. ¿Y tú cuántos programas, por ejemplo, llevas ahí en Radio Jico? Llevo desde el mes de el 19 de enero. Hice mi estreno de Tarde pero sin Sueño, pues para acá ya pues llevamos algo. Llevamos, creo, según yo mis cuentas, llevo 25 programas. 25. Hay que hacer bien las cuentas porque luego por eso salen embarazadas. Ay, caramba. O sea, hay que hacer bien las cuentas. Lleva bien tu calendario. Sí, lleva 20, bien tu calendario. 25. 25 programas. 25 programas y prácticamente pues están ahí ¿cómo? Pues son dos personas pues que ya están acostumbradas a andar en cámara, que están haciéndole la lucha todos los días. Y por ejemplo veo que también tienen bastante audiencia, veo que también mucha gente de su audiencia los está siguiendo, mucha gente de repente les manda comentarios bastante chidos, que sienten en esa parte de que ahorita ya están literalmente en el ojo público. Ya no puedes salir a la calle tranquilamente. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? O imagínate, si te ven ahí tomando, ya no puedes tomar. No, que no. Que no te van tomando jamás. Es que lo que no sabes, mi querida Luz, voy a bajar tantito el micro. Que no te vean. Voy a bajar tantito el micro. Tomando. Pero por favor. Este es un brindis para los 3 años de Radio Mix Valle 32.1. Entonces, pues, salud. Digo, ¿y por qué lo hacemos? Porque digo, yo también fui parte de esta casa. Y por eso dije, bueno, pues a Lucita. Y también recuerden que años. De este lado estuvo una de las 3 mejores conductoras de aquí del año, de Radio Mix Valle. Entonces, salud también por mi comadre Rose, qué chido. Gracias, salucita. Ahí van a pensar que yo siempre estoy tomando. No, aguas. La chica de la habitación roja no está tomando siempre. Duerme 8 horas al día también. Sí. Aguas, por favor. Ah, yo pensé que tomaba 8 horas diarias. En ese lapso sueña que toma. Le da el déjà vu. Pero no toma. Ah, muy bien. Pues es parte del changarro. Ya comienzan a tener como los primeros comentarios. Dice, Jacelita Franco, hola, buenas noches, te amo, Luz, soy tu fan número 1. ¿Y yo qué, Jacelita? No. ¿Y yo qué, Jacelita? No quiero ser amarranavajas, pero no escribió. Pero saludos, Jacelita, a ver si te vienes para acá de este lado en octubre, comadre. También ahora, como que si te vienes para acá. Y después también hacemos programa. Oye. Bueno, lo dijo en doble sentido. Más respeto, más. No es cierto. Bueno, en la hora santa tenemos a Luz. Por favor, señores, oremos. Oremos. O sea, fíjense cómo es Luz tan católica. Hace ratito encontró 200 pesos tirados. Y ya lo que dijo fue, pues voy a hacer lo que haría Jesucristo, y convirtió el dinero en vino. ¡Salud! ¡Salud! Seguimos con el salud. Ah, bueno. Oye, ya me siento como el programa de las... ¿Puedo decir el programa, productor? Producer, hasta me trabe, vean. ¿Producer? Hasta me trabe porque me dan nervio decir el nombre del programa. ¿Sí lo puedo decir? Sí. Envinadas. Ah, de las... Sí, obviamente. Porque ahí se empedan y chingón y todo, ¿no? Así ya era aquí, pero ya no. Ya le bajaron. Así era, así éramos antes con mi querida María Hernández, que le mando besos y abrazos.
cuando hacíamos el programa de El Diario de una Mujer después de, si no, no, querido productor, las juntas se alargaban, Di. Había mucha clase aquí. Había mucha clase que ni hacíamos ¿sí? nada. ¿Todo se alargaba? Voy a venir más seguido así, productor, porque me hace falta, me dicen que soy Adami. ¿Qué? ¿Porque te tiran las de bicicleta o cómo? Ay, no. ¡Oh! ¡Barras, barras! Señores. Oye, ¿qué le echaron a estas madres? No sé. Mira, seguimos con los comentarios de este lado en Face. Nos dice Yesmin. Hola, Yes. Dice, saludos listos para el programa de hoy. Muchas, muchas gracias, Yes. También saludos al maestro Ro. Dice, al maestro Ro. Dice, saludos al buen amigo Mahoma. Excelente programa. Maestro, muchas gracias. También mañana va a estar haciendo lectura de cartas al maestro Ro con Jesús. En fiesta en la radio a las 9 de la noche. Entonces, también si quieren saber qué les depara el futuro. Una de dos, o chingue su saldo en Coppel, o vean el programa de mañana con fiesta en la radio. Wow. Y el maestro Rob también les va a tener ¿Sí? pues ahí lectura de cartas carnal, en vivo. Maestro Rob, ahí que sea bien acertado, por favor. Ya, ya me quieren hacer un amarre. Yo me lo quiero hacer, pero de trompa, porque soy un pinche puerco. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir al aire eso. Todo por tus babosadas que uno tiene que andar aguantándose, el que no puedo hablar esas cosas aquí. Saludos también a mi primo Julio Juárez, cosas más, muchas, muchas gracias, primo. Tengo que, a ver cuándo vienes de esta nueva cabina también para que nos presentes tu proyecto, ahorita que andas como, pues como DJ. Muchas gracias también a Rose, saludos, saluditos a mi comadre, dice gracias por los vinos. Y dice gracias por hacer la enseñanza de Jesús y el vino. Hijos míos, guarden. Encuentran dinero tirado, lo que Jesús, conviértelo en vino. Jacelita Franco dice también, a ti te amo Andy, soy tu fan number one. Ay, vaya, pero porque te dije, comadre, también. China Soria. ¿Cómo? Es cierto, besos. China Soria dice saludos a las excelentes conductoras de Radio Jico. Ay, muchísimas gracias al público que... personalidad chida. Al público de Radio Jico también y al público de Radio Picardía que por allá esperemos que nos estén viendo en Los Ángeles, California. Besos a mi querida Pati Mejía, Lalo Telles y Laura Sandoval. Besitos. También a todo el público que nos ve desde San Francisco, Ixtapaluca. Saludos a todos de San Francisco. Ah, sí, pues al inundado. Se los voy a echar, al inundado. A y a Los Ángeles. A Los Ángeles. De Charlie. De Charlie. Ah. ¿Ahora qué? Oh, ya me voy. Y ya saludos voy. A. Dice Pati Sanjue. Saludos, Andy. Un gusto ver cómo estás creciendo. Saludos también a tus compañeros. Ay, muchas gracias, Pati Sanjue. Muchísimas gracias. Pues ahí andamos. Trabajando como siempre, echándole ganas. Y lo más importante, que al público le agrade lo que hago, porque lo hacemos de corazón para todos ustedes. Dice Vladek Anarion, dice, es el programa de la mano peluda, más o menos, pero para millennials, compita. Saludos pero también a mi yo voy a hacer la de la mano pachona. Es que mira, de tanto que me quedo peluda, compadre, entonces. Ya, carambas. Dice Pati Sanoe, Pati Sandoval, manda saludos, Andy, felicidades a ti y tus compañeros. Gracias, mi querida jefa. Y Carlos Moisés Tapia dice saludos desde cabina. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Charlie. También de este lado le mando saludos a TikTok, a Noemí, Noemí Navarrete, al Abuelito 300, a Julio César Juárez 97 y a Natanael Robledo. Un abrazote porque también nos andan. A Miguel Núñez también, que ahí porque lo saltaste. Discúlpame. Miguel Núñez. Ah, sí, cierto. Besos y abrazos. Trae acá también la seña del asesino. Saluditos a Miguel Núñez. Pues va. Nos vamos con la primera ronda de historias. ¿Quién comienza? Luz. Va, Luz. Platícanos. Comenzamos contigo. Pues alguna de tus experiencias que has tenido, o sea, me comentabas incluso desde por ahí por mensajes que has tenido experiencias con viajes astrales. Sí, la verdad que tener esas experiencias de viajes astrales es algo muy, bueno, para mí es algo muy feo. No sé por qué la gente dice, ay, qué padre que te sucedan esas cosas, ¿no? Pero para mí es algo muy horrible, ya que no podía ni dormir. Okay. O sea, hubo un tiempo que yo no podía dormir, me dormía y verte ahí tirada en la cama y decías, chale, ya me morí. Pero es algo muy, muy feo, la verdad. Tuvieron que sellarme para que yo no pudiera hacer esos viajes astrales. Va, espérame tanto, te voy a interrumpir aquí tanto. ¿Cómo es el sellado? Bueno, el sellado que a mí me hicieron, me ungieron en la parte de aquí, con un aceite. Okay. Fue en una iglesia que se llama Los Siete Ángeles, no está por aquí, está... Ay, ni sé dónde está, pero fue en una iglesia de Los Siete Ángeles que me ungieron esta parte de aquí y acá. Porque a mí me dolía demasiada en la parte de aquí de la frente, en medio. Dicen por ahí el tercer ojo, la verdad no estoy muy enterada de eso, pero dicen que el tercer ojo. Más aparte, desde que me sellaron ya no veía
así las han, bueno, no sé si ya has escuchado de que a veces la gente te dice que ves las almas, sí, así de cada persona o cada aura, uh-huh, o si trae a alguien al lado. Eso es lo que yo veía. Así, de, por eso mucha gente me decía, ay, la rarita. ¿Qué es lo que sentías al ver el aura de las personas? Es que el aura se maneja de muchas formas. Tú sabes cuando una persona trae un aura positiva y un aura negativa. Okay. Cuando es aura negativa, se ve la, bueno, en esta parte de acá, en zona izquierda, perdón, se ve la aura negra, una sombra negra detrás de ti. Esta parte no más. Okay. Bueno, yo así la veía. Y cuando es un alma pura, o un aura que estás bien, se te ve de color como amarillo. Okay. Bueno, yo la veía de eso. Y ahorita pues ya aparte de ese... Ya no puedo verlas así. Sí, luego me saco de onda o me voy, uh-huh, y empiezo a decir cosas, pero no estoy conectada, o sea, no es... Estás como... fuera de ti. Ajá, es mi inconsciente, dice. Ok. Ya está, me estás dando miedo, Luis. Pues fíjate que sí, y de repente es mucho de a veces de cuidado, porque ves que dicen que andas en planos, en los planos bajos, y que es cuando también empiezas a jalar cosas más extrañas. Incluso yo tenía que a veces estaba de buenas y luego estaba de malas, pero es porque jalas a la aura de la persona, o sea, uh-huh, no sé si... Como cuando dicen, es que ya te cargaste, ¿no? Ajá, ya te cargaste, o sea, estás de malas y empiezas a hablar cosas de mala gana o estás así... Pero eso es normal en ti, Lucecita. Es por eso, es que así, no sabías. Pero si achú. No es cierto, Mahoma. Pero y no me estés quemando al aire. No. No, es que no sabes el porqué de las personas cuando tienes... Entonces a mí me ha tocado siempre eso, porque... Sí. Pero fíjate que a lo mejor también puede ser eso, o sea, ya. Sí, tus energías, ¿no? Más bien que tú también eres de las que se cargan fácil. ¿Quién sabe? Pudiera ser. No creo, ¿eh? No, te quedas sin coto. No, estamos hablando, no. Estamos hablando bien. Fácil, eso. Estamos hablando bien y salen con sus jaladas. Le dicen la incapaz, nada más inca y paz. Bueno, pero salud, sí, porque ya está hablando de más aquí el conductor, no, y... Pero sí, a lo mejor eres muy sensible y en esa parte, pues es que te cargas fácil de la energía de la energía negativa de la gente. Pues quién sabe, pero... Yo siempre a todo el mundo le deseo el bien. O sea, a lo mejor tuvieras que... No, es que no es precisamente que no le desees el bien a la gente, o sea, sino que eres muy sensible. Y soy una persona, ¿cómo se llama? ¿Receptiva? Sí. ¿Algo así? Exacto, eres muy sensible a ser receptiva. Wow, pudiera ser, ¿no? Por eso a lo mejor tú pudieras consultar por ahí con Navy o con el maestro Ro. Con el maestro Ro. Con el maestro Ro. Dejémoslo ahí. Fíjate que el maestro Ro. Estamos chupando tranquilos. Ajá. Me gustó, por ejemplo, mucho también la plática con el maestro Ro. Porque y creo que más que ronda de historias de terror, con el maestro Ro fue mucha, mucha plática. Y te hace la plática muy amena, te explica las cosas, pues en una parte en la que tú entiendas. Y ha vivido bastantes cosas el maestro Ro. Y es una persona de confianza. Una persona bastante de confianza. Entonces, a lo mejor pudieras ahí checar con el maestro. Mañana vamos a ver el programa. ¿A qué hora es el programa? El programa es mañana a las 9 de la noche, en fiesta en la radio. Y aparte el maestro Ro no solamente le sabe al tarotismo, y le sabe también al espiritismo, le sabe al palo mayombe, le sabe varias disciplinas para que él te pueda dar como que una consulta o un servicio integral, viéndolo de alguna manera. Entonces también está bastante interesante. Pues sí, porque bueno... En la calle, todos los que andamos trabajando en la calle, y aunque no, vas al mercadito y ya que, o sea, la mala energía hay en todos lados, ¿no? Y obviamente, pues si uno va, por así que como dicen, en la lela, pues obviamente te cargas de las energías. Sí. Entonces puede ser eso, que hay personas que somos receptivas a que si platicas con alguien, pues ya te estás así como que jalando la energía, sí, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Y es que finalmente, pues él también platicaba eso, ¿no? Pues que finalmente todos somos energía y también estamos en el constante intercambio de energías. De hecho, sí, eso sí. Todo este tiempo. Pues, ¿te parece bien? Sí, nos vamos con la siguiente historia. ¿Con la siguiente? ¿Tú o yo? Tú aviéntate, vamos así. ¿Yo me la aviento? Va. Esta me la mandaron allí a esta me la dejaron en Instagram. De hecho, no me dijeron que le pusiera nombre. Pero me la titularon como Se llevó mi playera y temo a que regrese. ¿Y no era de noche de pasiones, una noche loca? No sé, a mí me ha pasado más bien que luego mi ex se llevaba mis sudaderas y ya no me las regresaba.
Los hombres sabemos de esas cosas. ¡Ah, no! Hoy que los amarres. Vale, dice. Échale. Hace unos 3 años, yo venía hablando con mi novia por celular. Recuerdo que estaba caminando por las calles de la San Ramón de Alajuela, rumbo a mi casa, cuando en un momento mi novia me dijo que a través del celular se escuchaban risas y a cada rato me preguntaba si yo iba acompañado de alguien, a lo que yo respondía que no. Caminé varias cuadras antes de voltear el techo de una casa y con terror me quedé paralizado al ver que en el techo de la misma casa a una mujer de vestido negro y pelo muy corto que se reía a carcajadas de mí. Mi novia por teléfono me preguntaba si estaba bien al escuchar que había dejado de hablar de la nada. Le platiqué que había una señora extraña en un techo de una casa burlándose de mí y que no sabía desde cuándo me estaba siguiendo. Le dije que yo había visto a esa misma señora unas 4 cuadras antes, pero yo pensaba que era la señora que vivía en aquella casa y ahora al verla de nuevo me había dado cuenta de que la señora me estuvo siguiendo. Lo que me daba más terror es que me tuvo que estar siguiendo a través de los techos, a lo que era imposible, pues para ello tuvo que estar dando saltos enormes. La mujer me miraba y se reía cada vez más fuerte. Incluso mi novia la escuchaba a través del teléfono, y aunque al principio no me creía, al final me insistía que me alejara de ella. En ese momento una neblina muy, pero muy densa empezó a bajar de la nada. Cosa extraña, pues era de noche, muy limpia. No dudé más y me fui a mi casa corriendo, que estaba a 2 cuadras de ahí. Esa noche fue un caos para mí y mi familia. Por la madrugada se escuchaban ruidos en el techo. Incluso mi padre tuvo que asomarse. Y cuando mi mamá le preguntaba qué pasaba, mi padre le aseguraba que había ladrones en el techo, pues se escuchaban las pisadas. Pero cuando mi padre subió a ver, la neblina volvió mucho más densa que antes, obligando a mi padre a bajar, diciéndole a mi mamá que aunque no había podido ver nada por la neblina, escuchaba una especie de gruñido, aunque no sabía qué lo causaba. Así estuvimos en guardia toda la noche hasta que amaneció. Misteriosamente, la neblina se alejó y por la mañana el vecino, hablando con mi papá, le dijo que el techo de nuestra casa en la madrugada había podido observar a una mujer oliendo una de las pocas prendas que mi mamá había colgado. El vecino decía que olía la ropa como si se tratara de una bestia o un perro. El vecino la había visto, pues él también escuchaba ruidos en su techo. Y cuando se asomó, pudo ver a aquella horrible mujer. En ese momento dice el vecino que cuando la mujer se dio cuenta que la estaban observando, la neblina bajó de golpe, nublando la visibilidad. En ese momento mi padre habría subido al techo, pero el vecino dice que aunque por la neblina no alcanzó a ver bien, estaba seguro de que la mujer se había ido saltando de techo en techo, dando saltos muy enormes de casa en casa. Los vecinos hablaban de un ladrón que todos habían escuchado y el vecino, ni mi padre, nunca les dijeron a los demás lo que habían visto. Cuando mi madre revisó la ropa que había dejado tendida en el techo, se dio cuenta de que faltaba una de mis playeras. Esa horrible mujer se la había llevado. Ahora vivo con el miedo de que algún día regrese. ¿Cómo ven? Imagínate, esa cosa estaba oliendo la ropa y se llevó su playera. Y si pasa, ¿eh? ¿Tú qué hayas en esos carros? Sí, sí ahora pasa. Que, sí, ahora sí, sí, ahora, sí ahora pasa. Que Luz, ¿ya te estás acordando de algo o qué? ¿De qué te acordaste, no, Luz? No, nada. Sí, sí, sí pasa de que, pues de repente esas cosas, así a lo mejor lo que me decían hacer esto como que en broma, ¿no? Pues de repente para los amarres o para el mal de ojo. Es que, ¿qué crees que para hacer un amarre sí se ocupa una prenda de una persona? Oye, pero ¿sí creen en esa? Bueno, no, yo no creo en eso de los amarres. Bueno, yo he hecho como 2. Ay, ¿cómo? Para una persona. O sea, ¿tú sabes hacer esas cosas? Sí. A ver, platícanos. No. ¡Oh! ¿Quién se coló? No, no es cierto. Pues es que para hacer un amarre no es necesariamente... Bueno, una, tienes que saber la fecha de nacimiento. Muchos dicen, ay, es que con... En broma dicen con su ropa interior, pero sí es efectiva. Pero aunque tenga la ropa puesta, la persona carga energía. Era lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces, para hacer ese tipo de rituales, tiene que ser una prenda que la persona usó. Ok. Pero sí están fuertecitos. Dependiendo de cómo lo hagas. Todos los amarres son de una aura negativa. Todos, okay. todos. Porque no puedes armar así sea espiritualmente, de que luego bajan a... ¿Cómo se llama? Espíritus que trabajan con ellos... Pero es de otra forma. Okay. Y precisamente como dices, por esas energías que andan cargando precisamente en esta ropa, pues vale. Es que, bueno, yo te dije que yo traía algo raro, entonces
Yo al momento de tener sueños ancestrales, de ver cosas, también puedes hacer cosas, pero no... Dejé de hacerlas hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque... bueno, si se puede preguntar. Lo que pasa es que yo ya traía más magnético que lo positivo. Uh-huh. Y hubo un momento donde yo ya no pude dormir y veo una bestia en la que... bajan por ti, o sea, tú debes algo y... Ok. Y tienes que pagar. ¿Cómo era esta bestia? ¿O sabes quién era esa bestia? Realmente no. Es que te iba a preguntar allá afuera, pero no he investigado más del tema porque la verdad sí me dio miedo. Era una mitad, bueno, pecho de hombre y mitad animal. Okay. Era lo que decías tú del Nahual, ¿no? No, algo así. Como un fauno. Ándale, como un fauno. Pero yo la veía exactamente de 12 a 3 de la mañana cuando no me dejaba dormir. Pero me llegaba y me pegaba. Amanecía todo, partes del cuerpo muerto. Sí. O sea que quería un tirito. Dije, no, ya no puedo. ¿Y cómo fue que se fue alejando o mitigando la aparición? Ah, fue porque yo tengo que tener una protección. Es que te contaba, anteriormente yo cargaba algo, se me tronaba, se me rompía por lo mismo. Uh-huh. Y me lo explicaron. Entonces, como me fui entrando más a la luz que a la oscuridad, fue como se fue alejando. Ok. Ahora sí que le hiciste el honor a tu nombre, a la luz. Está canijo. ¿Ves? Pues, no, pues ya te voy a tener miedo, mana, porque... No, no me tengas sabroso. Miedo. Nos vamos con comentarios antes de tu primer relato. Échale. Va. De este ladito, dice Dorian Gray. Hola, saludos a todos. ¡Hola! Hola, saluditos, Dorian Gray. Dice Rosemary, yo también los he tenido y es una sensación horrible. ¿Qué has tenido, Rosemary? Viaje astral. Ah, yo dije, estamos hablando tanta pendejada, luego no sabemos de qué estamos hablando. ¡Sí, también! Sí, también. Sí. Puras pendejadas. También algunos que otros. Y también a los del amarre. ¡Salud! ¡Salud por los del amarre! ¡No! Caí mal de veras, mija. Mira. Es que ya no tengo. Ay, dice nuestro amigo Jorge Vera, dice un cuero el de café. Y un saludos a Andy y compañía. Sí. Muchas gracias. Besos. Recuerden también seguir a mi amigo de este lado todos los sábados. Y hace una sentencia. ¿Qué se llama? Se llama Estamos al aire, si bien recuerdo, Alexis. Y hace una sentencia bastante chida. Hace poquito ha entrevistado a dos estrellas de OnlyFans. Hombres. Ay, dos estrellas no hombres de OnlyFans. No manches. Nada más lo veías. Y hasta como Rosalibapas de la foto, nada más del flyer. ¿Mirá, hasta se te antojó? Sí, aún no sabes cuándo. Sí es. Hasta perdí, casi pierdo mi heterosexualidad por ese tipo. Ay, pues. No la pierdes porque no quieres. Aquí hay falta de confianza. Dice Raúl Sosa, dice, desde un rompimiento que me hicieron, ya casi no me pasan. ¿Rompimiento? ¿A qué te refieres con rompimiento? A ver, vente para acá tantito, cuéntanos tantito qué onda con el rompimiento. Dice, no venía preparada. Pero... Es que a mí me encanta el chismecito. Ay, disculpen público, pero pues soy la invitada y me tiene que atender. Pues mira, yo también hace tiempo yo tenía como ese, como dice ya, los viajes astrales, pero yo pensé que era como, bueno, cuando yo llegué con una santera me dijo que supuestamente era una persona que me seguía y no sé qué. Ya después cuando me adentré más, estudié y todo ese pedo, pues no, realmente me percaté que sí eran viajes astrales como tal. Entonces, ella lo que hizo fue, bueno, le llamó al procedimiento un rompimiento y puso así en el piso como unas, pues sí, un tipo de polvo que ellos utilizan y puso como unas... ¿Velas? Unas figuras, ¿no? ¿Cómo se podría decir? ¿Como runas? Como unas runas, en ese ramo de la santería. Y me acuerdo que, bueno, ella lo prendió y toda la onda, me dio un baño de hierbas, la chingada. Y la neta, desde ahí es que me pasan menos, pero sí llegó un momento en el que era constante, como dice ya, yo la neta a mí me daba miedo dormir, porque cada que me dormía era lo mismo, y no está tan padre porque no es, de hecho yo pensaba que eran como sombras y así, pero no, realmente lo que ves pues eres tú mismo que estás afuera de, bueno, te digo, cuando no tenía como tanto contexto de esto, pues sí, decía, ay, ¿qué es eso? Y me daba un chorro de miedo porque... No sé, a lo mejor hasta qué nivel tengas que llegar como para trabajarlo y que no te cause como ese creep, ¿no? Ese pedo, pero la neta sí es muy feo. Desde que me hicieron el rompimiento, la neta, desde ahí ya dejé como de tener esas ondas. Ya me ha pasado, pero ya ha sido muy rara la vez y como que ya lo tengo más estudiado y ya es más controlado, ya sé cómo manejarlo de cierta manera. Ya no me da tanto miedo porque ya sé que soy yo,
ya sé que estoy como que medio saliéndome, pero no está padre. Que como dices tú, cuando dicen, ay, es que fui un viaje astral, no, hombre, cállense, no saben lo que dicen, se siente muy horrible desprenderte y andar ahí por tu casa y que tú sepas que tu cuerpo está ahí en la cama y no, no está bonito. ¿De qué forma es? ¿Cómo, bueno, cómo lo controlas? Pues no es que lo puedas controlar. Nada más ya no me da tanto miedo, o sea, porque ya sé que realmente soy yo, o sea, no es como otra persona que me está viendo, o porque yo decía, es que es esta sombra, que es esto, no, ya sé que soy yo, ya como que, porque tu subconsciente, quieras o no, pues sigue estando consciente de alguna manera, entonces ya yo me enfoco en de nada, soy yo, okay, ya no me da tanto miedo, pero controlarlo no puedes, porque de repente pues pasa y ya, y te digo, no está bonito, esos que dicen que, ay, qué padre. No sé a qué nivel tengan que llegar para que puedan... Okay. Es muy riesgoso porque dejas tu molde. Sí. No sabes quién puede entrar a tu cuerpo. Sí, de hecho yo tenía una amiga que también le pasaba mucho esto y ella decía que sus gatos eran quien la guiaban para que regresara a su cuerpo. Y pero ella sí, y lo peor es que como estás en otro tipo de, pues sí, dimensiones o no sé cómo llamarlo, pues estás... Ahora sí que teniendo contacto con otros seres, otras entidades que no sabes ni qué onda y lo que puedes traer a tu cuerpo, a tu casa. O sea, no está padre, no está padre. Y aparte ves cosas, cuando estás en esos viajes, ves cosas que no están chidas, que no son de aquí y la neta no se los recomiendo. Bueno, no sé si puedo preguntarle algo. ¿Nunca te intentaste meter un espejo? No. ¿No? Uh-uh. Lo más lejos que llegué, o sea, yo estando dormida en un viaje astral, fue... Y mi mamá se quedó así. Fue a las escaleras porque en ese entonces yo tenía mi recámara abajo. Y mi mamá estaba en la planta de arriba y yo, bueno, yo quise, lo más lejos que llegué fue a las escaleras y yo me acuerdo que yo le gritaba, pero obviamente no. No te escuchaba. No, pues no, pues porque ni siquiera era yo, yo estaba en la cama, ¿no? O sea, que era mi alma la que andaba ahí. Pero yo ya tenía la necesidad como de volver y no sabía cómo yo quería fuerza subir al cuarto de mi mamá. Sí, está, no está padre. No, amigos, no está cero recomendable. Cuando tú tienes esos viajes, no tienes que acercarte a los espejos, a las puertas, o incluso hasta las pantallas, porque esos son portales. Okay. Yo, la verdad, tenía mi espejo así enfrente y me hicieron quitarlo porque dicen, es que estás atrayendo portales. O sea, okay, tú te sales de tu cuerpo, pero alguien puede entrar por ese portal. Sí, sí. No, pues no, la verdad es que cero recomendable, no lo intenten en casa, porque no está chido. No, o sea, pero ahí les dejo, ese fue el tip. Bueno, a mí con eso fue que se me quitó y desde ese punto ya... Me ha pasado creo que como dos veces, pero antes era continuo, antes era todo el tiempo. Bueno, sí, constantemente. Pero pues, eso fue. Ay, pues muchas gracias. Gracias. A mi comadre Rose, también recuerden seguirle ella en la habitación roja. Ay, gracias. Lunes, oye, dice quédate, a las 8 de la noche. Yo así más, perra. Quédate toda la sección, mana, porque está re buena la sección. Deja y luego tú te llaman. Ay, ah, Luz, espérate. Ay, ya. ¿Luz? Ya. Luz, ay, ya. Es que Luz va a que me agarraras. Me va a caer. Ah, pero es que te estoy agarrando. Ay, perdón, el público, ay, pero es que me aventó Rose. Mira, no es de a Dios. Lo mejor de ese lado no se nota, pero hasta se me paró tantito. Vámonos con los comentarios. Vámonos con los comentarios. Dice Miguel Ángel. ¿Qué onda, Mike? Saluditos, flaco. Yo ni supe. Güey, también a ver qué día. Vienes de este lado a cabina también por la situación de que tú también eres DJ y de allá de Juchitepec. Y a ver que ya vienes a cabina, también presentas tu trabajo y echamos historias de terror, mi queridísimo Mike. Te mando un pinche abrazote, sabes que te quiero y te aprecio muchísimo, flaco. Y saludos a Carlos Moisés Tapia, dice, muy interesante. Sí, ¿qué? ¿La historia o el que se me paró tantito? Ya no supe. A ver qué... Aguanta, ¿qué? Ya. Ya no supe. Bueno, besos a Carlos. Ahora sí que besos sí a Carlos. Paranormal. ¿Ya vieron que sí se me para normal? Obvio, obvio. Bendito Dios todavía. Nada más que es un terror en corto. Aguas. Dice Cherry Mayri. Saludos a mi madrina. Dice, saludos viajes astrales. Vamos a ver qué más. Oye, tienes más madrinas que los bautizos. ¿Qué? Dice, solo me tocó una vez a los 7 años por un bosque que... Por un bosque descalza y sí, cuando desperté tenía los pies sucios, pero mi abuelita me ayudó para no volver a tenerlos, no manches. Es que sí. Sí, entonces. ¿Tú no los has tenido? Los pies sucios sí, a veces. No, los pies sí. Dile, cuando voy a jugar o que me agarra la inundación para Iztapaluca. También. Sí, porque no, tengo que bajar las patitas para la moto. Tengo una experiencia de viaje astral, estuvo muy fumada, porque yo tenía aproximadamente 19, 20 años. En ese tiempo. ¿Hace poco? No, ya, yo vivo de eso, yo tengo 33 ahorita. ¿Se te ve? ¿Tienes 33? Sí, ay, yo pensé que éramos de lado. No. Ahí nos vamos. Y por lo regular siempre me dan cuando tengo mucha temperatura. Sí, es cierto.
siempre me da cuando tengo temperatura. ¿Como que te da el delirio de la misma temperatura? Pero sí te alcanzas a ver. O sea, yo sé que sí es el viaje a estar porque sí me salgo y sí me alcanzo a ver. Apenas te dio. Ah, mira, sí, cierto, sí, sí, sí. Fíjate, yo tenía como 19, 20 años y en ese tiempo estaba saliendo en tiraje un cómic de Marvel que se llamaba Secret Wars. Esto es importante para el... Sí, cuéntale. Esto es importante para el relato. Donde se supone que se rompe el mundo 616 y el 1616 se unen y pues hay un despapalle de superhéroes y hay otras versiones de superhéroes y como que de los poquitos cachitos del multiverso se hace un solo mundo, ¿no? Empiezo a tener esta temperatura. Según yo me acuesto a dormir, yo estaba viviendo solo en casa de mi mamá. Viví un ratito solo en casa de mi mamá. Y yo tenía muchos peluches que me habían regalado exnovias en la cama. Entonces me acuesto y clarito empiezo a escuchar voces. Primero empecé a escuchar un montón de voces. Y después de las voces, clarito empiezo a sentir, y de hecho sí amanecí con los rasguños en los brazos, cómo los peluches me empiezan a querer jalar. Y me empezaban a querer jalar y me empezaban a decir que yo era de ellos. No, es que tú eres mío. Y me jalaban y yo sentía así cosas bien feas. Algo así. Pero en muchos. Hasta el mismo pelo. Así. Literal. Huele mi shampoo. Hasta mira, con peluche en el estuche. Para que vean que aquí sí enseñamos. Y me empiezan a jalar. Y entre la situación, pues de repente, o sea, como que quiero voltearlos a ver. No, pásamelo a mí. Quiero voltearlos a ver. Y veo que estoy yo ahí acostado. Ajá. Veo que estoy yo acostado y me quedo de qué onda. Y ya lo que me empieza a sacar de onda, pues es que yo trato de regresar. Quiero pensar que sí regreso. Y que ya es cuando se combina con el delirio de la temperatura. Ajá. Me empiezo a sentir así como que muy agitado y toda la onda. Y comienzo a ver como una horda de Thors. Había muchos Thors en el Secret Wars. Sí, estabas bien viajado entonces. Al mando de Doom. Ya me puse bien ñoño aparte. Comienzan según a venir a mi rescate. Y las voces seguían así como que jodiendo. Y ya cuando de repente me andaba mucho del baño y sí les digo, aguántenme, tengo que ir al baño. Se quedaron callados todos. Fui al baño, regreso y me seguían jalando. Y el otro día se amanecí con arañazos en los brazos. A lo mejor eran tus ex que estaban ahí metidas todas en los peluchitos. Yo creo que también. No, ¿qué crees que a veces cuando tú regalas algo, pero estás obsesionado con la persona, lo controlas o lo manipulas de ahí porque dejas una prenda dentro del peluche? ¿No sabían eso? Ahora lo saben. Claro, lo otro. Incluso igual, a mí me pasaron este tip, que no te voy a decir quién. Pero tú puedes hacer por ejemplo, si... Tú dices que te quitan las sudaderas. Puedes hacer un muñequito vudú con la misma sudadera y llamarlo y esa persona va a tener. No, tú sí ya me estás dando cosas. Oye, ¿no podemos empezar el tercer misterio? Entonces ya lo saben mis ruega amigos. Por ella, ¿Quieren más asesoría sobre cómo tener el tenme aquí? Oye, marquen, estás jodida porque quieres, mana. No, hubiera sacado el jugo. Ay. Sí, pues hija. Tampoco para eso se necesita, porque sí, no manches, mira. No, dicen que Andy, mira, nada más hasta le saca, dicen que le saca hasta los traumas de la infancia. Échamelos en el oído. Ahora que digas. No, dice, la espalda para que les haga caballito. Oigan, este programa creo que ya no es terror en ya corto. No, ya es como diversidad que extrema. Los tips sexuales. Decía alguien, no me ojen el oído para que me digan mamá. Eso era lo que iba a decir. Pero me gané la risa. ¿Es sexy tips o cómo? Gobiérnense ya. Oye, no manches, se fueron. Pero bueno, bye. Salud por Radio Mix. Salud por los 10 años de Radio Mix. Hay que hacer timo para que se vaya la risa. Porque... ya no tenemos, pásenos uno. No estamos por más. ¿Les parece bien? Si nos vamos. Ya, Rose. Yo no te paso ninguna, mana, porque tenemos tijera. Espérame, te pregunta Cherry Barim que si das cursos. ¿De qué? Pues de tenme aquí. Ah, doy clase los jueves, no cobro mucho. Dice que unos tacos y unas chelas y presta. Y dice Cherry, ocupo un muñeco para joder a aquel de vez en cuando. Espérame,
¿un muñeco de hechizo o un muñeco de esos que parecen productor de radio? Oye, se me hace que el productor te hizo algo. Sí. No, no te imaginas la chamba. Cosas. Las chambas que le tuve que hacer al productor para que me hiciera caso. Ah, permiso. Para que me diera permisos y todo, ¿no? Se me hace que con razón ganó casi todos los premios de Radio Mix. Sí, porque. No, yo no gané ningún premio. Lo que pasa es que también fue sutil el productor. A mí me dijo producción. Todo bajo el agua. Sí, eso me dijo producción, hay que disimular tu relax. Sí, no sí. Hay que levantar sospecha, ¿no? No hay que re... Lo que te de hecho, lo que, otra cosa lo que no sí se vio raro fue que todos estaban en el desmadre acá y yo aquí encerrados en cabina, quién sabe por qué. ¿Se estaban midiendo la voz, el audio y demás? Es que nada más la voz. ¿Nada más estaban haciendo el agudo o cómo? Yo entré y estaba sudando aquí. Y olía raro, dice. Lo que pasa es que deja de eso que aquí suda uno como si fuera uno michote, aparte mi gordera. Michote, sí. Sí, oye, mira, cada que hacía programa, y el público no me va a dejar mentir que nos seguía, miren que siempre hago con el puto papel. O sea, no siempre. No se decía puto, pero siempre está mojado. Ay, no, Machi, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó este programa? Mira, déjame por eso decirte, la gente no nos toma en serio. No, déjenme decirles que yo le dije... Ya sabían que si venía para empezar Andy y sí. Luz, así se iba a poner el programa. Yo le dije a Mahoma, y ya me voy a salir fuera de contexto, voy a producir, me va de madre. Y te callas tú, porque me invitaste. ¿Para qué me invitas? Y el Mahoma. Y soporta, chiquito. Mira, ya, porque ya me voy a ganar. Que soporte tu chiquito. O sea, vean, ¿eh? Ya, Dios no, mío, ¿qué traía esto? No, es lo que yo. Oigan, ¿qué pedo? Yo no sé de esas madres de brujería, pero le eché el veneno. Pero el chiquito sí. Ay, no, le estamos tomando todos. Ay, no, Luz, no, nada más era para ir. Sale. No, ya, fuera del contexto, espérenme. Aquí vas a hablar. Que voy a producir ya. Te voy a producir los últimos 18 minutos que nos quedan al aire. ¿Cómo se llama? Mahoma. Así me llama. Háblame de tú. No, no se gobierna. Fuera de lo común. No, nunca les digo que la canción. Porque me dicen tú. Fuera del contexto del programa Terror en Corto, yo le dije a Mahoma, pues entrevístanos, ¿no? Fuera de toda la cuestión de que pues sabemos que él lleva su programa en historias de terror y todo lo paranormal y lo que fuera. Y le dije, pues hay que cotorrear, ¿no? Y lo estamos haciendo. O sea, nos estamos saliendo un poco de todo lo que es su programa normal y habitual, pero para, pues, al igual y les cae bien todo este despapalle, ¿no? Ah, muchas gracias. Bien. Tenemos nuevos seguidores de este lado. Muchas gracias. Nuevos seguidores. No puedo decirle algo porque qué tal si lo quemo. No, y nada malo, es todo bueno. Qué bueno que nos estás viendo desde la comodidad de tu casa. Qué chingo. Desde la comodidad de tu casa. En la comodidad de su casa. Radio Mix, claro. Claro que sí. Bueno, ya. Bueno, nos vamos con el primer video de esta producción. Sí. Y el último, ¿por qué? Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo? Vámonos. Todavía hay tiempo. Vamos a ver el video y regresamos a Terror en Corto. ¿Va a ser el de la chica o va a ser el del moñito negro? Ahorita sale. Hasta el programa. Agosto de videos random. Seguimos con los videos random. Entonces, ¿quién sabe qué nos va a poner producción? Ustedes disfrútenlo. De hecho. Ya está. ¡Esa no! ¡Producción! ¿Esa producción? Su paquitito. Ya te regresé, espera. Ya. Su paquetito. Ahora, ¿qué producción? Nada. Ahora sí, ahí va. Va. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe? No, pero mira, se quedan con el video de terror. Just
Hi guys, the spirit in the kitchen has been quite active tonight. Terror en corto, pues, ya estamos de vuelta en Terror en Corto con la duda de que si todo lo que estuvimos diciendo se escuchó, pero es que la producción ya saben que yo siempre les he dicho en todos los programas, es que hoy hasta en Radio Chico siempre les digo, estamos en vivo, sin la tarjeteo estoy en vivo. Estamos en vivo. Y es mejor hacer programa en vivo que grabadito. Y pues yo les he dicho que los de Megamix me la pelan. Que hola. Los de Radio Colibrí están bien, güey. ¡Producción! ¡No, cierto! ¡Avísenme! No, no es cierto. Saludos a toda no, la bandita. No, manches. Déjate un buen ahorita. No, no, no. Saludos a toda la bandita. ¡Cortamos aquí en la página! Al rato. Puro reporte. No, sí, ya amanecemos en Reporte Ixtapaluca, quemados de Valle de Chalco. Oye, deja de eso, que ¿sabes cuál es lo peor del asunto? Que me sentí ventaneando aquí, está Bisoño echando caca por todos lados. Ah, no, con todos nos la llevamos. Con todos nos la llevamos súper, súper chido. Guaco Cadena. A mí me vale 3 hectáreas. Sí, Guaco Cadena, te pedí que eres. Eres músico. Ah, ok. Pero pues no, con todos la pandilla. Pues, ¿cómo viste el videito? Pues la verdad, ahorita que estábamos hablando, te digo que mis gatos, cuando yo tenía un gato negro y siempre se ponía acá, o sea, él me arañaba, yo siento que era para que regresara o no sé, reacciona, ¿no? Pues sí, porque sí, los animales cuando pasan esas cosas se ponen muy raros, yo veo que cómo se esponjan, pero primero tú te das cuenta cuando un animal ve algo fuera de serie porque empiezan a esponjarse los gatos de la cola. Sí. De la cola, siempre de la cola, empiezan de ahora sí que de atrás para adelante. No sé si te habías dado cuenta, mamá. Conozco a varias que le han visto casos anormales y se esponjan de la cola. Hasta se suben a las. Hasta se suben a las itálicas para que se les esponja más. A ver. Conozco varias. Allá en mi pueblo lejano que se llama Iztapaluca, pase. ¿Qué en Valle no? No. Pura gente de ese. Esas se suben a los mototaxis aquí en Valle. Ay, I'm sorry. ¿Te parece bien si nos vamos con tu primer relato? Antes de que se nos acabe el tiempo, porque no, déjate, no nos has contado nada. Cuente. Dale. Ya te conté hartas pendejadas, ¿cómo no te he contado? No, pero nada. Relato paranormal, vámonos con tu relato, Andy. Bueno, te voy a contar uno rápido, breve y sustancioso. ¿Vale? Fin. Ya, ve el productor, no sé de qué se ríe allá atrás en cabina. Espérenme, porque ya saben que aquí es que lo que no saben es que ya estamos empezando a tener público en cabina. Ah, de hecho. ¡Y se la está pasando chido! Eso, y el grillito así, en chinga. Bueno, la historia da así. Iztaccíhuatl y Popocatépetl. No, neta. Pues esa me la contaron y se lo dije a Mahoma. Bueno, ¿te estás riendo? Córrela. ¿Cómo? ¿O me voy yo? No, si no estamos en Murcia para gritar, córrela. Cálmate. O me voy yo. A ver, échale. Bueno, es que según la historia que me platicaron, que te había dicho a ti, que me dijiste, no me la cuentes hasta que vayas al programa. Y estás igual, y Popocatépetl, pues es la historia que según que se amaban demasiado, y que pues su amor siempre, su papá de Iztaccíhuatl no quería a Popocatépetl. Entonces, su papá de Iztaccíhuatl se llamaba Tenayo, que ese cerro del Tenayo está rumbo a Mecameca. Entonces, para esto, él iba con muchas brujas y hadas para que rompieran todo, para que se alejaran y se alejaran. Pero su amor era tan grande de Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que pues lamentablemente ella muere, pues que según la historia, que muere de amor, según la historia. Entonces, el otro dijo que pues iba a velar siempre pues a su querida amada. Entonces, pasa ahí que la bruja y las hadas de Tlalmanalco le hacen un hechizo a Popocatépetl. Para esto no le cae a él, le cae a su hija del Tenayo. Por eso es que según la historia, que se convierte en montaña. Para esto va con otra bruja y dice que se equivocó. Y dijo, no, dice, pues para todo esto, que si tú quieres realmente a tu hija, dice, yo me equivoqué porque tú no quieres la felicidad de tu hija, que las hadas de aquellos años le decían al Tenayo. Para esto, pues convierten el hechizo cae, pero ahora sí ya en Popocatépetl, que pues ahora obviamente enfurecido, pues ya sabemos lo que pasa según la historia. Y el Tenayo lo que hace es reclamarle que él quería que se muriera, no que fuera piedra. Entonces,
él dijo que iba siempre a cuidar a su amada. Obviamente sabemos que están juntos casi, y él velando y cuidando a su amada todos los días. Para esto, el papá Tenayo le reclama a las brujas y a las hadas de Tlalmanalco que por qué había hecho eso y no lo mató. Y el chiste que mató a una bruja, mató a una hada, según la historia, y que llegó según la mera chipocluda de las hadas y lo convierten en cerdo. Pero le dijo, pero como tú odiabas el amor de tu hija para ser feliz, te quedas separado. Entonces, el cerro del Tenayo, que está separado del volcán Popocatépetl y del de Iztaccíhuatl, que es un ser, bueno, que era el Tenayo, que era el papá de Iztaccíhuatl. Okay. Entonces, la historia de Tlalmanalco, del pueblo de Tlalmanalco, que se llama Tlalmanalco con encanto, es porque habían muchas brujas y muchas hadas. Ok, esa no la sé, fíjense. Esa apenas me la contaron. Para que ven que no solamente cuenta chistes negros. Y pendejadas. Entonces también ya saben, mis amigos, también se visitan Tlalmanalco, pueblo con encanto. Y que por eso se deriva Tlalmanalco, pueblo con encanto, por lo de las brujas y las hadas. Te la ganaron, Luchita. Sí, pero yo no convierto a la gente en cerdo. Dice, yo no me los pongo como piedra. ¡Bien, Luchita! ¡Vámonos, recios! Pues, mis hermanos, nos quedan los últimos 8 minutos. Les traje un monstruo. ¿Qué es eso? Siempre les traigo un monstruito para estar cotorreando con el monstruo. La historia de algún monstruo, contexto y algún relato del mismo. Pues para estar echando el coto. Y les traje un monstruo, pues ya que... A mí me dijeron... A ver, échame tu monstruo. Oye, ese al rato te lo echo. Espérame. Te voy a decir, está bien el monstruo. Está bien el monstruo. Oye, pues como tiene que ser. Oye, pero por cierto, ahora no se conectó nuestra, mi suegra, ¿verdad? No, anda medio malilla. Ay, me saludas a mi suegra. ¿Cómo se llama? No, medio malilla. ¿Qué? Lilia. Lilia, beso, suegra, la amo. Le dijo que le iba a regalar un terreno y no la regalaba. Ay, cabrón. Imagínate. Oye, si no te mochas, ¿cómo también invierte el hijo? No, ¿cómo quieres que me lo moche? Se desaparece. Estoy diciendo que parece que soy como Adame. Pero vale, ya que tú andas con leyendas, esta leyenda me la mandó alguien en TikTok que se llama Liz. Se me olvidó tu apellido, Liz, discúlpame, pero me comentó Liz que ya era de Guatemala, porque subí el relato de la Morata de Córdoba y me dijo, es que ¿sabes qué? Aquí en Guatemala conocemos a la Tatuana. No, Tatiana también es No, dije Tatuana, estamos hablando de Tatuana. La Tatuana, ¿y qué tal? Y que la Tatuana, pues de alguna manera es una mujer también bastante hermosa del periodo precolonial. Y dice, según las leyendas de Guatemala, la historia de la Tatuana cuenta de una mujer acusada de brujería, motivo por el que fue encarcelada y sometida por la Santa Inquisición. Se dice que tras haber sido acusada de brujería, encarcelada, la mujer se volvió loca e hizo un pacto con el diablo. Este ser la liberó de la cárcel, además la condenó a vagar eternamente sobre un barco en los días de lluvia. O sea, que ahorita la vamos a encontrar aquí por Jico, seguramente. Ahorita que se vaya de Itapaluca. Ahorita que ha estado lloviendo bien feo. Dice, una de las versiones más antiguas afirma que en la época colonial guatemalteca existió una mujer joven y bella de origen mulato. A esta la llamaban Tatuana, quien disfrutaba de los placeres carnales y del lujo, así como Andy. Ah, caramba. Sus actitudes no eran bien vistas en una sociedad como las de aquel entonces. Se acusó a la mujer de brujería y de hacer hechizos para atraer a los hombres, como Andy. Además, todavía lo que hice en mis redes, cabrón. Tengo mis protecciones, Además, se dijo que era codiciosa y no seguía los preceptos de la iglesia. Esto dio paso a que la Tatuana fuera juzgada por el tribunal de la Santa Inquisición y fue condenada a muerte. La mujer se rehusó a confesar sus pecados antes de morir. Según cuentan, la noche anterior a su ejecución, pidió como último favor que le brindaran un trozo de carbón, unas velas y unas rosas blancas. Tú de repente pides unos rosones, pero estamos hablando de otra cosa. ¡Ay, se le fue el otro lado! ¡Ay, perdón! ¡Se le fue el otro lado! ¡Me salgo de la producción! Dice, utilizó las cosas para... Sí, estamos al aire. Ah, no, sí. Utilizó las cosas para realizar en su celda. ¡Santa madre! ¿Qué te pasó? No. Y eso que... Tú y Mahoma no han platicado bien y ya se... Fíjate, qué bueno que estamos hablando de la Tatuana y que no se fue para Tatuano. Mírala. Perdón, ya regresamos al aire. Dice, utilizó las cosas para realizar en su celda un altar y un hechizo. Con el trozo de carbón pintó la pared de un gran barco.
Mientras recitaba conjuros, entonces apareció frente a ella el demonio, quien la sacó de ahí en el barco que había pintado en la pared. Este prácticamente es un relato chiquito sobre cómo, sobre cómo escapa la tatuna de la cárcel. Y se me figura mucho al relato de la mulata de Córdoba, porque prácticamente así pinta algo la mulata de Córdoba y se va. Pero también dicen muchos que este monstruo está inspirado en otro monstruo de la época prehispánica. Oye, muy buena historia de la tatuana. Espérame, porque ahorita te va el otro monstruo. Y este monstruo... Pero ese es para Luz, ¿no? Ese es para Luz. Y este monstruo que voy a hacer ahorita se me figura mucho Monstruo a ti y a mi comadre Rose. ¿Por qué? Y se llama la Chimalma. ¿Por qué? Te voy a contar. Chimalma práctica... No, sí. No. Ahorita vas a ver por qué. Disculpe, es que escucharon una palabrota. Todo tiene... Fue el fantasma de Rose. Todo tiene un porqué en este programa. Dice que la Chimalma prácticamente es la madre de Quetzalcóatl, por lo que el nacimiento de Quetzalcóatl es también llamado el Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, y que es bastante diferente a su nacimiento de Huitzilopochtli. Acuérdate que Huitzilopochtli nació prácticamente como si fuera un colibrí, y Quetzalcóatl no. Quetzalcóatl es una serpiente emplumada. Ok, pero ¿qué es lo que va a pasar con esta, pues con esta diosa que es la... ¿Y a qué se debe de que nos dijiste víbora? No, espérate, que es la Chimalma. Ahorita voy a decir qué onda. No. Ahorita van a ver qué onda con la Chimalma. Dice, después de fundar una ciudad y asegurar su posición en este lugar, se comenzó a conquistar a los pueblos vecinos. Una de sus conquistas, en una de las conquistas de ¿cómo se llama? Pues de los mayas, dice que se aparecía una hermosa mujer guerrera y que no era de la cultura tolteca. Muy guapa. Por eso les dije. Se me figura mucho la Chimalma a ustedes. Ella se llamaba Chimalma. Cuando la vieron, se dice la historia que puso su escudo en el suelo, uno de los conquistadores, así como su arco y sus flechas, y se paró enfrente de... Y la Chimalma se paró enfrente de él desnuda. Okay. Mixcoatl se quedó turbado frente a ella y su desnudez. Y como no había nada que hacer, empezó a lanzarle flechas para matarla. Pero ella las esquivó. La primera la lanzó arriba. Y ella movió la cabeza. La segunda le pasó por un lado. Ella se inclinó hacia el otro. La tercera flecha, ella lo cogió fácilmente con su mano. La cuarta flecha le pasó por entre las piernas. Mixcoatl, que era un gran guerrero tolteca, se sorprendió y sin saber qué hacer, comenzó a buscar más flechas para atacarla de nuevo. Mientras tanto, Chimalma aprovechó para huir y refugiarse en una cueva. Más tarde, Mixcoatl fue en busca de Chimalma porque quería verla otra vez. Cuenta la historia de que como no la encontró, empezó a maltratar a las mujeres de Cuernavaca. Las mujeres entre sí protestaron y se fueron a buscar a Chimalma. Cuando la encontraron, le dijeron que Mixcoatl la estaba buscando, que tenía que salir a su encuentro porque no encontraba, hacía que maltratara a las mujeres. Entonces Chimalma salió de su escondite para buscar a Mixcoatl. Cuando lo halló, hizo lo mismo que la vez primera. Se quitó sus armas, se quitó su escudo. Los puso en el suelo y se quedó frente a Mixcoatl, desnuda. Mixcoatl también hizo lo mismo que la primera vez, la atacó con tres flechas y falló en las tres ocasiones. Entonces, viendo que no se podían matar entre sí, se unieron y concibieron a Quetzalcóatl. Por último, este mito que da carácter a Chimalma, madre de Quetzalcóatl, pero sin dar obra al varón, pues se dice que andando barriendo Chimalma halló una piedra verde de esmeralda que se la tragó, de lo que resulta ser que tuvieran prácticamente a Quetzalcóatl. O sea que prácticamente fue un amor tóxico. No te puedo matar, tú no me puedes matar. Vamos a unirnos. Bueno, pero ahí sí no coincidimos porque yo no soy tóxica. Rose, ¿qué? ¿Qué? Ya estás llorando. ¿Cómo dices que era? Entonces es tóxica. Dices, sí soy. Oye, pero te pasaste de lanza porque primero nos dijo vivoración, ¿no, Rose? No. No. Dijo, sí. No, porque si no te hubiera traído a las lemusas, a las lamias y lemusas. Y las lamias y lemusas, primero que nada, son mujeres en toda su totalidad. Y segundo, tienen mitad del cuerpo serpiente y la otra mitad son mujeres muy hermosas. Tú hubiera traído las lamias y lemusas y los hubiera querido ser víboras, pero no. Pues yo soy hermosa y lo demás me vale mal. ¿Cómo? ¿Qué? Y también soy bien víbora. Y cambias de piel cada cierto tiempo. Pues... Así soy. Y así, ay, usted directo. No, pues no, fíjate que no, yo no sé eso. Lo interesante de esto es que cuando los españoles llegan también a Guatemala y a las partes toltecas, también escuchan que hay una mujer que de repente quiere atraer a los varones que maltrata a las mujeres.
okay, que suele maltratar a mucho, que a los varones que suelen maltratar a las mujeres, y recuérdate que en la época de la conquista, pues llegaban y violaban a las mujeres, entonces les aparecían estos tipos, y este, y ellos, era así como cesaban este parte de los, parte de sus ataques. Y esto también está documentado en la parte del México, este, del México colonial, por la parte del fray, este, fray Usumárraga, este, hay varios escritos en donde habla sobre esta, sobre esta mujer que es la Chimalma. Pero en Guatemala, este, es la Tatuana. Me gustó más la de la Tatuana. Estuvo bonita. No me identifico mucho, pero... ¡Ay! Dices, porque yo soy libre. Como Frozen. Libre. ¡Ah! Libre. Entonces, prácticamente les traje dos monstruos en uno el día de... ¡Ay, qué monstruo eres! Yo lo sé, los amonstruo a todos. ¿Sale? Pues, mis hermanas, ¿cómo se la pasaron el día de hoy? Pues bien. Ay, sí, yo creo que... Lo voy a decir así en unas palabras que luego yo hablo y no se ofendan. ¡A huevo! A toda madre. A toda madre. ¡Nah, qué chido! Muchas gracias. ¿Por qué? Porque, digo, independientemente de las historias y, bueno, lo que se trata el programa, pues nos salimos fuera de lo normal del programa. Sí, ¿sí? Ya nos hablamos de todo un poco... Este, hasta el productor andaba ese ahí. Es otro programa. ¿Eh? Ese es otro programa, de todo un poco. Ya, de todo un poco no, era de TV Azteca, pero ya fue. Este, ¿cómo se llama? Pero independientemente, o sea, pues el recibimiento que nos dan, sabiendo que somos de otra casa. Y bueno, yo pertenecí a esta casa, pues hace un año. ¿Te acuerdas que la vez y que...? Y el productor, ya supéralo. No, porque sabe mi productor que lo llevo en el corazón. Póngale el violín más triste del mundo. Ay, sí. No, y además estoy triste porque mi exproductor no me invitó a su tercer aniversario. Pero bueno. No, yo se los dije con la vez que fui a Rodejico, precisamente contigo, y la primera vez con la fresa, pues prácticamente para mí es el pues no es la competencia, no es el que también la gente sigue escuchando radio, el que la gente, pues, sigamos entreteniendo a la gente. Exacto. Y es a la que nos vemos. Y es que es lo más importante de todo. Bueno, una radio no es para compartir, es para difundir, ¿no? Y aparte de todo, es algo que yo siempre veo, ¿no? Que no hay competencia, y no porque tengas los 30,000 seguidores o los que tengas. 35,000 en TikTok, gracias. Comunidad. Simplemente que hagas el contenido, que hagas un programa que le agrade a la gente, que el público te reciba en sus hogares o donde te esté viendo, y que te dé un buen mensaje también de, oye, échale ganas, sí. Qué buen contenido, que se la pasen bien también ellos en casita. Es lo más importante, y ya sea, Radio Mix, Radio Jico, La Bonachona, Radio no sé qué es ese, Multimedia, donde sean. ¡Córtale, chavo, ya! ¡Producción! No. ¡Producción! Y las que sean, siempre hay que ser equipo. Yo siempre he dicho, somos compañeros, hay que ser equipo. Sí, ya no le estampen ahí en sus imágenes, sí. Porque no me las puedo robar. ¡Producción! Pero sí, de todos modos, es parte fundamental el equipo, y muchas gracias, Mahoma, muchas gracias por la invitación, gracias Alexis, por recibirnos, de verdad, nos vamos muy contentas, mucha risa y mucho shalala y todo muy rico, y pues infinitamente agradecida con el público de Radio Mix, iba a decir Radio Jico. ¡Ay, Dios! También con su público de Radio Jico. Y de Radio Jico, que también me está viendo, por cierto, muchísimas gracias. Igual. Saludos a todos de Radio Jico, a toditos. Andas como vendedora de empanadas veracruzana. Está por acá diciendo empanada de golpe de bicha, cabrón, y tú. Lo mismo. Hay que vender. ¿Te podemos encontrar en redes sociales cómo? Luz Ariadna Reyes Ventina en Facebook, Luchita Reyes en Instagram, TikTok. Igual. Radio Jico, ¿tu programa es los días? Todos los días. Todos los días. ¿Todos los días? ¿A qué hora? Las 2 de la tarde. 2 de la tarde, y te podemos encontrar a ti en redes sociales como... redes sociales Andy Vázquez en Facebook, en Instagram Andric Vázquez, en TikTok Andy Vázquez 403. Uh-huh. También síganme, se trabó. Todos los jueves 5 de la tarde, Radio Jico, tarde pero sin sueño. Próximamente, Radio Picardía, ya andamos formulando un programa exquisito que esperemos les guste. Síganos también en Radio Picardía Internacional. Obviamente, otra vez, saludos para mi querida Pati Mejía, Lalo Telles, directores de Radio Picardía, Laura Sandoval, Pati Sandoval, Leti Mijares y
Besitos para todos. Yo le mando un saludo muy especial a Dica Gómez. Muchas gracias por tus likes y sobre todo porque eso te reclamé hace ratito. Porque, comadre, salí hace ratito en un programa. Bueno, es en un podcast de Guadalajara que se llama Obsesionados con el Terror. Por eso quería que tú me cortaras el cabello, Dica. Pero yo sé que tienes un chorro de cosas que hacer. Te mando un abrazote, Dica. Muchas, muchas gracias. Y pues aquí nos despedimos. Recuerden que esta semana les deseo que todos tengan dulces, dulces pesadillas. Chao.